claro El mandatario convocó a las y los comunicadores para pronunciarse acerca del trámite que sigue la solicitud de que les sea retirado el derecho de antejuicio, interpuesta por el Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por su presunta vinculación con la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea. Aseguró que en esta coyuntura es preciso privilegiar que las elecciones se lleven a cabo, puesto que de no celebrarlas como país se estaría retrocediendo 40 años, al consumarse un rompimiento de las leyes. Dicho argumento es apoyado por los sectores de la comunidad internacional, aseveró. Añadió que estuvo preparado para acudir el sábado a presentar sus argumentos ante la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, la cual recomendó que le sea levantado el derecho a inmunidad, pero al final decidió no ir, ya que la confirmación y los análisis de esta instancia le parecieron incorrectos y apresurados. En ese sentido, explicó las razones por las cuales su abogado interpuso esta mañana amparos contra la instancia del legislativo referida y la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, rechazó las vinculaciones que se le atribuyen con Estuardo González, alias Eco, principal operador de la estructura criminal referida. El jefe del Ejecutivo finalizó aduciendo que comprende la molestia de la ciudadanía y sus manifestaciones de descontento, pero solicitó que cada uno de los guatemaltecos reflexione y no se deje llevar por comentarios. A su vez, objetó que sobre el asunto en los medios de comunicación se lleva a cabo una condena previa. Para DCATV informó Carlos Alonso.